ejerzo la profesión de abogado. Lo hago desde el año 1970, claro, no en esta oficina, en otras. Por ende, ejerzo la profesión solo en el campo penal durante 53 años. Conocí a don Pedro Castillo el 14 de julio del año 2021, expresamente convocado para defender las causas de nulidad por presunto fraude electoral que había planteado Keiko Sofía Fujimori Urrutia. Fue el 14 que tuvimos la primera conversación con don Pedro Castillo. El 17 del mismo mes y año fue la segunda conversación personal en la casa de Zaratea, en el distrito de Breña, en Lima, para reiterar el encargo del caso. El 22 de junio, o sea, unos 8 días después de la entrevista inicial, hice en este mismo lugar que ustedes están una conferencia de prensa en donde presenté toda la argumentación mía respecto a las nulidades que había planteado el equipo jurídico de Keiko Fujimori Urrutia. Ya ustedes saben que fueron 1.139 causas. Desde aquel día, 22 de junio, de paso, me llamó Pedro Castillo para indagar sobre las cosas que estábamos desarrollando. Y desde ese momento no lo he visto más hasta el 8 de diciembre del año 2022. Recuerden que fue detenido el 7 de diciembre. Así que un día después me encontré de nuevo con él, Pedro Castillo Terón, en su reclusorio llamado Diroes. Por tercera vez me estaba encargando un asunto profesional, esta vez respecto de su detención. Y lo hizo por escrito. Aquí está el escrito, con fecha 9 de diciembre del año 2022. Así que es la segunda ocasión en donde ya estaba yo asumiendo un encargo profesional. Ha venido una tercera vez, precisamente es este escrito, con fecha 12 de junio del año 2023. Poco tiempo atrás. Y que se ha reiterado con otro escrito con fecha 16 de junio del año 2023. Claro, firmado por él y presentado a la tercera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Como ustedes advertirán, no soy el abogado que anda buscando casos, sino con cierta claridad, humildad, puedo decir que me han buscado para el ejercicio de mi defensa. Como también me buscó el Congreso el año 1983 para defender el caso Bucarte cuando era presidente Fernando León de Terry. Y en 1987 era el presidente Alan García Pérez
también me buscaron para defender el Congreso y lo hice formalmente en un caso contra jueces supremos que habían absuelto a un narcotraficante muy famoso, Cecilio Sánchez Paredes. El año 2000, de nuevo, fui buscado por el Congreso del Perú. Por el llamado de un congresista, César Acuña Peralta. Asumí el caso, sin pensarlo dos veces, porque se trata de la defensa del país, de la patria y del derecho, en mi caso. Hice el trabajo y el 27 de octubre del año 2000 lo aprobó la Comisión Permanente. 19 votos contra 0. Después, el caso pasó al Pleno del Congreso, lo aprobaron, ya no 19 a 0, sino por una amplia mayoría del Congreso, del Pleno del Congreso. Por fin, el caso ha seguido a la Fiscalía de la Nación, al juez supremo que ahora se llama de investigación preparatoria, antes era juez supremo instructor, a la Sala Penal Especial, que lo integran tres jueces supremos, por fin a la Sala Penal Suprema, que lo integran cinco jueces supremos, y todos, por unanimidad, así, por unanimidad, Comisión Permanente, Pleno del Congreso, Fiscalía de la Nación, Juez Supremo, Sala Penal Especial de tres jueces supremos y Sala Penal Suprema de cinco supremos, por unanimidad, se ha condenado a los tres que ustedes ven a la carátula de este libro: Alberto Curibus Machán, Vladimiro Montesinos Torres y Alberto Fujimori Fujimori. Y ahora, como ustedes lo saben, estoy siempre en el ejercicio de la defensa en el campo penal y esta vez designado, acreditado por Pedro Castillo Terrones. Pero solo para un caso. Por eso es que hemos convocado esta conferencia de prensa, por un aspecto de ese caso. Me refiero a que la audiencia del 23 de junio, viernes, debe ser audiencia presencial y no virtual. Solo esta conferencia de prensa es para explicar lo que corresponde a esta dicotomía: audiencia presencial y audiencia no virtual. Y la antípoda, audiencia virtual, ¿no? Y los otros abogados de don Pedro Castillo se ocupan de sendos casos que él les ha encomendado. Ustedes son familiares con sus nombres. Por ejemplo, el colega Walter Ayala González tiene tres o cuatro casos que defiende en representación de don Pedro Castillo Terrones. Por lo tanto, él no ha sido sacado de la defensa, conforme por ahí, con cierta maldicencia, dicen. Él simplemente ha quedado con tres o cuatro casos en lugar de los cinco que tenía, porque don Pedro Castillo ha preferido que yo asuma la defensa de esta demanda de amparo, cuya audiencia única es este viernes 23. Eso significa que no hay ninguna fricción con el colega mencionado, tampoco con los otros colegas, por ejemplo Eduardo Pache, que él se ocupa de nuevo de otros casos de contenido penal. También el colega Wilfredo Robles se ocupa de una infinidad de carpetas fiscales que todas tienen contenido penal, y como ustedes también lo saben, a nivel internacional está don Guido Corsato, don Raúl Zaffaroni, con todos los mencionados, pues no hay ninguna contraposición. No estamos en ninguna pendencia, en ninguna fricción. Conforme con cierta maledicencia lo dice la primera página de hoy, El Comercio, Perú.
y que desarrolla en la quinta página casi una página entera en donde habla del caos defensivo de los miembros del equipo técnico que asesora a don Pedro Castillo. Eso no es cierto. Y el tema puntual. Acabo de presentar un escrito a la tercera sala constitucional de Lima que ve precisamente la demanda de amparo presentada por don Pedro Castillo para que la sala reconsidere su decisión de ver el caso en forma virtual. Ya nos había notificado esta tercera sala denegando el pedido, que yo no lo había hecho, sino el colega anterior, Walter Ayala González, en donde declara improcedente el pedido de que sea audiencia presencial y ordena que siga la corruptela de la virtualidad. Por supuesto, ese término no emplea la sala, ¿no? A pesar de que se ha denegado por la sala de que la audiencia sea presencial y que más bien lo sea virtual, quien les habla ha presentado una nueva petición, porque la anterior no se encuentra arreglada a derecho. Y les voy a demostrar que realmente esa negativa de que sea presencial no tiene un amparo jurídico, sino de otro corte. Fíjense lo que dice aquí la resolución de la sala, que se ampara en una resolución administrativa que da el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Para aquellos que son acuciosos, esta resolución administrativa tiene el número 239-2023. Del 5 de mayo de 2023, cuyo numeral 2.9 de esa resolución administrativa, la tercera sala cita textualmente: los jueces y juezas llevarán a cabo las audiencias desde el despacho judicial respectivo, desde el edificio Alzamora que se encuentra en el Parque Universitario, ¿no?, pudiendo estas desarrollarse de forma presencial o virtual según sea el caso. Como ven, se aparan a una resolución administrativa que les permite, según sea el caso, llevar la audiencia desde su despacho en forma presencial o en forma virtual. Precisamente esta tercera sala se acoge a esa posibilidad virtual. Pero esta es una resolución administrativa que la dicta el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Pero en el ordenamiento jurídico nacional existen otras normas prevalentes sobre una resolución administrativa. Me refiero específicamente al artículo 139, inciso 4 de la Constitución Política, que dice con suma claridad lo siguiente: son principios y derechos de la función jurisdiccional, inciso 4, la publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley. De la ley no se refiere a resoluciones administrativas, porque una cosa es ley y otra cosa es resolución administrativa. Pero este mismo numeral en su parágrafo segundo es mucho más contundente, mucho más expreso, porque dice así: los procesos judiciales, fíjense, los procesos judiciales, es decir, todos, por responsabilidad de funcionarios públicos, todos los que se ocupen de ver la responsabilidad penal o civil de los funcionarios públicos, justamente los que habrían caído en corrupción, ¿no? De allí el interés constitucional, que sea público. Los procesos judiciales por responsabilidad de los funcionarios públicos y por delitos cometidos por medio de la prensa. ¿Ya ven? Cuando ustedes también
sirvan como instrumento para la comisión de delitos, también la Constitución dice estos procesos respecto de delitos cometidos por medio de la prensa, esos también deben ser públicos. Y aquí viene algo muy concreto y diáfano. Y los procesos judiciales que se refieran a derechos fundamentales. Y los procesos judiciales que se refieran a derechos fundamentales garantizados por la Constitución son siempre públicos. Miren, tres palabras. Son siempre públicos. Entonces, si la Constitución está diciendo que los procesos judiciales en donde se ventile la vulneración de derechos fundamentales de la persona, con mayor razón de un presidente de la República, son siempre públicos. Si esa es la aserción jurídico-constitucional, es que tenemos que hacerle caso a una resolución administrativa que no tiene ni siquiera el rango de una resolución suprema, ni el rango de una resolución ministerial, ni el rango de un decreto supremo, ni el rango de un decreto legislativo, peor de una ley, y por supuesto jamás de un precepto constitucional. Es que estas resoluciones administrativas, por eso yo les llamo la corruptela de la virtualidad, vienen dándose desde tiempo atrás, desde que inició la llamada pandemia, la que ustedes conocen, por razón del COVID-19, en defensa de la salud pública, de la salud pública de jueces, jueces, personal administrativo y de todos los usuarios de justicia, de los abogados, por supuesto. Pero, señores periodistas, la Organización Mundial de la Salud ya se olvidó de la pandemia. Ya no existe ese término pandemia oficialmente en términos de la Organización Mundial de la Salud. Tampoco en términos de la salud pública del Perú existe el término pandemia. Por eso es que muchas oficinas, ministerios, instituciones de la administración pública hacen atención presencial. Los consejos municipales, todos los días, yo voy al Consejo de San Borja y nos atienden presencialmente todas las oficinas. Y entonces, ¿por qué los fiscales y los jueces del Perú siguen con la corruptela de la virtualidad amparándose en una resolución administrativa y en forma selectiva a don Pedro Castillo diciéndole a usted virtual y a otro sí presencial? Porque esta resolución dice presencial o virtual, según sea el caso. Ah, si es el caso de Pedro Castillo, virtual. Y la corruptela de lo virtual es ¿por qué? Porque no está diciendo la Constitución. Porque en lugar de la Constitución está diciendo el clic que hacen los jueces. La corruptela de la Internet, que es manipulada por personas. O un clic que quita el micro al que está hablando y ya no escucha la gente. Además, si los procesos deben ser públicos, señor, en una audiencia virtual, el que no tiene celular, ¿cómo va a entrar a escuchar la audiencia de su presidente? O de sus alas, es que es algún familiar, si no tienes celular. Se le fue la batería, pues. O se encuentra en un sitio en donde no hay internet. Peor, si es que está en una alta cumbre peruana, en donde el internet no llega las 24 horas. Y el que tiene todo eso, ¿cómo va a saber cuál es el link en donde se está realizando la audiencia en forma virtual? El famoso link que ustedes han escuchado, el Google Meet, Google Meet, que yo soy abogado, 53 años, les aseguro que yo no podría entrar a una audiencia de Juan Sánchez González, porque ¿cómo voy a saber cuál es el Google Meet para esa audiencia? Por lo tanto, esa corruptela de la virtualidad
está negando la publicidad de los procesos judiciales que deben ser siempre públicos cuando se trata de la violación de derechos fundamentales. Y precisamente en la demanda de amparo que se va a ver en la audiencia única este viernes, se está alegando la violación del derecho fundamental del debido proceso, la violación del derecho fundamental de defensa, que son derechos fundamentales, no porque ustedes, no porque Guillermo Olivera Díaz lo diga, son derechos fundamentales porque la Constitución Política lo afirma, lo asevera, lo establece, lo instituye desde 1992, en que se da la Constitución Política. ¿Por qué entonces los jueces de Lima hacen caso omiso a un mandato constitucional? Son siempre públicos, pero si a mí se me antoja como tercera sala, virtual. Y si es Pedro Castillo Terrones, con mayor razón. Fíjese, este viernes vamos a tener audiencia virtual, si es que no reconsidera esta tercera sala. Yo tendría que madrugar, pues, para irme a Barbarillo, en donde para entrar, señores, yo no puedo entrar con celular. Me quitan mis billeteras, señor. Me quitan mis billeteras. Y como tengo dos, las dos me la quitan. Y a veces me voy con dinero. Y me preocupa mucho si el dinero desaparece, ¿no? Pero esa es la corruptela de la virtualidad. Y para entrar a Barbadillo, en la puerta que da hacia la calle, tengo que entregar mi carnet. Y solo Dios, sin su ayuda, me permite saber en qué momento me irán a atender. Porque el policía que recibe mi carnet me registra seguramente, pero él tiene que dar cuenta a otra oficina que se encuentra a unos 100 metros del INPE, Instituto Nacional Penitenciario. Y el personal del INPE tiene que darle cuenta al interno, en este caso al recluso, al detenido, Pedro Castillo Terrones. Pero ¿cómo me consta que el personal del INPE sí le dio cuenta al detenido, que se encuentra más o menos a unos 70 metros de distancia del INPE? Yo no podía verificar que el policía le dio cuenta al INPE, que el INPE le dijo a don Pedro, ya está sofocado afuera. Por eso es que a veces nos hacen esperar una hora, hora y media, y una vez en una audiencia no lo dejaban entrar ni al abogado que estaba para realizar la audiencia. Esa es la corruptela de la virtualidad, y que apelo a la prensa para que haga pues viral esto. No se puede violar un precepto constitucional que ordena que los procesos judiciales deben ser públicos cuando se violan los derechos fundamentales, amparándose en una resolución administrativa. Por eso es que, habiendo la sala denegado ese pedido como he referido, yo he presentado ayer otro, en donde digo lo que me han escuchado ahora, que no se pueden basar para realizar una audiencia virtual en una modesta resolución administrativa que jamás deroga un mandato constitucional, nunca. Si era atendible por razones de salud pública, ahora no hay ese problema de salud pública. Ahora ya no estamos con la mascarilla. Ahora ya el virus no está que nos entra hasta por los poros. No, ya no. Entonces, ¿por qué esta costumbre, esta corruptela contra un precepto constitucional de seguir realizando audiencias virtuales? Y peor, en violación de un precepto constitucional expreso. Y como a veces un escrito no basta, que lo ingresé ayer, tuve que tocarle la puerta al presidente de la sala. Claro que me atendió. Los jueces están obligados a atender a los abogados. Pero tiene un horario restringido, ¿no? De 8 a 8:45. Si usted va un minuto después de 8:45, ya no lo atienden, porque es otra condición política para la atención. Pero yo llegué a 8:42 y sí me atendió.
me hizo pasar presidente de la sala. Ya ustedes sabrán el nombre, ¿no? El doctor Néstor Paredes Flores. Señor presidente de la sala, Néstor Paredes Flores. Cuando le dije que he presentado yo el escrito correspondiente, antes que sepa de qué escrito, se trata, antes de que yo le pueda haber dicho siquiera 5 segundos de razones, ni siquiera el título de lo que le iba a hablar, me dijo, señor abogado, ¿pero para qué me explica usted si el viernes me va a poder explicar? Y como es una constitución política lo que dice un magistrado, simplemente tuve que acatar, levantarme y despedirme. Por lo que, doctor Néstor Paredes Flores, el viernes, usted en forma previa me tiene que resolver este pedido de audiencia presencial y no virtual, que se habría evitado si es que me habría escuchado. Eso es lo que no se debe hacer con un abogado. Eso no lo debe hacer ningún juez del Perú. Si supieran cómo es un juez inglés, francés, norteamericano. Yo he estado 5 años en la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Les confieso que he ido cada día a los estados judiciales ingleses a mis prácticas de posgrado. Inclusive, el juez inglés me hacía sentar al lado de él y les decía a los justiciables, miren, este es un académico peruano, no crean que es otro juez, no, es un académico que está estudiando nuestra realidad judicial. Lo hacía con mucha simplicidad, con mucha humildad, como debe ser, con transparencia. Estaba identificándome que yo no soy juez, sino que soy un estudioso del proceso penal inglés, anglosajón, el llamado proceso acusatorio, ¿no? Proceso acusatorio que en el Perú se ha deformado hasta convertirse en lo peor. ¿Saben por qué lo peor? El control judicial de la acusación fiscal, que nunca existió, se lo ha insertado, disque del proceso acusatorio anglosajón, y este control judicial de la acusación fiscal demora 1 año y medio, 2 años, 3 años. Por lo tanto, las causas lograrán prescribir. Eso es lo que realmente no debe seguir siendo una práctica corrupta, tóxica, en agravio del proceso penal peruano y de la justicia y del país en consecuencia. Porque con alargar el control judicial de la acusación fiscal por años y prescribir la acción penal, el correlato es la impunidad. La impunidad. Cuidado, los procesos contra Keiko Fujimori podrían prescribir. Los procesos penales contra Alejandro Toledo Manrique podrían prescribir. Porque recuerden que Keiko está siendo procesada desde el año 2012, cuando perdió la primera elección, ¿no? Como candidata presidencial. Así que causas iniciadas del 2012 hasta el 2023, hoy, ya tiene 11 años. Si el control judicial de la acusación fiscal, un año más, 2 años más, y el juicio oral o el juzgamiento, 5 años más, entonces la prescripción está asegurada, ¿ya? Eso es lo que no debe seguir sucediendo, y no podemos decir que en el Perú rige el proceso acusatorio inglés, porque no es ni el revero, como no lo es ni siquiera la idiosincrasia de los jueces peruanos comparativamente hablando con la idiosincrasia de un juez anglosajón. Les aseguro que jamás un juez inglés he visto diariamente que le haya dicho a un abogado, oiga, no me explique ahorita, porque usted me va a explicar dentro de 3 días. Así que él ni sabía
que era lo que yo le estaba pidiendo, que sea la audiencia presencial y no virtual. No me permitió que le diga, le mostré el escrito, ni lo leyó, ni siquiera con cierta aversión, desde su escritorio hasta donde yo estaba, me maltrató. Me tuve que parar acatando su disposición constitucional y me retiraron. Pero este viernes debo exigir que resuelva primero mi pedido. Porque yo le estoy pidiendo que sea audiencia presencial y no virtual la del viernes. Porque esa del viernes señalada, les estaba explicando, viola un precepto constitucional expreso. Reitero que todos los procesos judiciales en donde se ventile la violación de derechos fundamentales es siempre público, o son siempre públicos, hablando en plural. Y la importancia de esta audiencia del viernes es porque es una audiencia única. Única porque así lo establece de nuevo un cuerpo normativo, el Código Procesal Constitucional. Código Procesal Constitucional que tiene que ser respetado al milímetro. Por ejemplo, el demandado acá es el Congreso de la República, y el Congreso viene siendo defendido por los capitotes del derecho, cuyos nombres ustedes conocen más que yo. Muchos han sido presidentes del Tribunal Constitucional del Perú, y ahora asesora a Dina Boluarte, ¿no? Y otros han defendido las nulidades que planteó Keiko Sofía Fujimori Iguchi, ¿no? Después de defender la Constitución, el Estado Democrático de Derecho, se pasan al fujimorismo, ¿no? O se pasan a asesorar a Dina Boluarte, que ya tiene unos 70 muertos a su vez. ¿Por qué les digo a su vez? Porque aquí está el decreto supremo que declara el estado de emergencia, fecha 14 de diciembre, en forma expresa en este decreto supremo firmado por Dina Boluarte Segarra y otros más, se ordena por norma la intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para develar la protesta social. Ni Fujimori ha hecho esto. Que el decreto supremo ordene la intervención de las Fuerzas Armadas. Él lo hacía bajo cuerda, ¿no? De otro modo. Sota boche, llamémoslo, ¿no? Aquí lo ha ordenado por escrito. Porque los militares seguramente han exigido eso, ¿no? Así que, con esto, clarísimo, pues, que los crímenes de lesa humanidad y de genocidio que han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional ya tendrán como un preso, como es Fujimori, ahora, ¿no? Será tiempo después. Así que la importancia, pues, de la audiencia del viernes es audiencia única en la forma que establece el Código Procesal Constitucional, que es el que rigurosamente tienen que aplicar los jueces, todos. Si quieren, este es un código, pues. Si quieren, este es un cuerpo normativo. Si quieren, este es una constitución para los procesos constitucionales. No se pueden salir de su texto los jueces. Por eso que están citando audiencia única, cuyo término audiencia única está en el artículo 12. Y dice que terminada la audiencia única, si es que los jueces están convencidos de lo que se demanda, pueden dictar sentencia ese mismo día. Por lo tanto, ustedes podrían tener la sorpresa que el viernes 23 puede haber un fallo en donde se resuelve la demanda de amparo planteada por don Pedro Castillo Terrores. ¿Qué pide él? Señores jueces, se me ha violado el debido proceso cuando se me ha vacado. Se me ha enervado el derecho de defensa cuando se me ha vacado. No se me ha citado para defenderme. No se ha citado a mis abogados para que me defiendan. Pero me han vacado. Entonces, los jueces no tienen
que hacer muchas disquisiciones doctrinarias, legislativas, de textos constitucionales del mundo, para saber si aquí hubo una violación o no del debido proceso y del derecho de defensa en la vacancia que se le infligió a Pedro Castillo el 7 de diciembre del año 2022. Solo una frasecita lapidaria. No se puede dictar una resolución de vacancia sin ningún procedimiento, jamás. No se puede dictar una resolución de vacancia sin ningún procedimiento. Para dictar una resolución de vacancia tiene que seguirse un procedimiento. ¿El que yo quiero? No, el que la Constitución Política establece. Y esa resolución de vacancia se ampara para vacar en el artículo 113, inciso 2 de la Constitución Política. La presidencia vaca por permanente incapacidad moral declarada por el Congreso. Declarada por el Congreso. ¿Declarada en qué forma? ¿Como quiere William Zapata? No, no. ¿Como quiere el ordenamiento jurídico nacional? ¿Como quiere el derecho? Por eso es que estamos hablando de un Estado democrático de derecho. Los ingleses dicen the rule of law, el imperio del derecho. Se declara una vacancia en aplicación del derecho. ¿De cuál derecho? Del derecho parlamentario, pues. ¿Y dónde está legislado el derecho parlamentario, señor Olivera Díaz? Señor, el derecho parlamentario se encuentra legislado en el reglamento del Congreso. Los congresistas solo pueden hacer el procedimiento que les permite su reglamento. Ningún congresista, ni una docena, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni la unanimidad, pueden hacer un procedimiento antojadizo. No. Tienen que seguir el procedimiento que les permite el reglamento, porque la Constitución dice, de acuerdo a la declaración del Congreso, en aplicación de su reglamento, lo dice Guillermo Olivera. No, de nuevo el artículo 94 de la Constitución Política dice, para las funciones del Congreso, el Congreso aprueba su reglamento. Ya lo aprobó, ya existe, pero el día 7 de diciembre no se aplicó ninguna norma del reglamento, ninguna. Porque lo primero que se presentó José William Zapata, presidente del Congreso, y dijo, la Junta Directiva propone, mire, la Junta Directiva propone la vacancia por incapacidad moral y aplicación del artículo 113 y 102. ¿La Junta Directiva tiene alguna facultad jurídica para proponer algo? No, señores. Para proponer una vacancia, el reglamento del Congreso establece en forma meridiana, apodíctica, que solo se tiene que plantear una vacancia por una moción de orden del día, escrita, fundamentada y firmada por 26 congresistas. No menos de 26. Si hay 25, no se puede pedir la vacancia. Si hay 24, tampoco. Ah, si hay 27, sí se puede pedir. Pero ese día 7 de diciembre no hubo ninguna moción. Y cuando se plantea la moción, se tiene que notificar al vacado para que conozca, pues, la demanda. Una moción es una demanda de vacancia. ¿Se lo notificó a Pedro? No, pues. ¿Saben por qué no? Porque la vacancia se vota a la 1:59 de la tarde con solo 101 votos. De nuevo, un número insuficiente de votos, porque ese mismo reglamento que estoy citando hasta la saciedad dice en el artículo 89A, inciso C, que cuando uno adelanta el debate, la votación, para antes del tercero día, después de la admisión a trámite, se necesita 4/5 partes del número legal de congresistas. Por lo tanto, 4/5 partes del número legal de congresistas es 104 votos, y nunca ha habido 104 ni para señalar la fecha del tercer día, ni para ordenar el debate, ni para la votación final, porque solo hubo 101. Y peor, a proposición de la Junta Directiva.
Es decir, no aplicaron ninguna norma reglamentaria, ni la constitución política, porque la constitución política les ordena que declaren de acuerdo al derecho una vacancia. Acá no. Lo declararon a mano militar. Y esa es la que ha regido. ¿Y por qué ha regido? Porque allí viene la connivencia de los otros miembros de la organización criminal. Ahí viene un Harvey Colchado, que a la 1:42 de la tarde de ese 7 de diciembre lo detiene con metralleta y con muchos policías más. Lo detiene delictivamente. ¿Por qué delictivamente? Porque a la 1:42 todavía no había la votación. Seguía el presidente formal. Pero él dice, dizque lo detengo por flagrante delito. No, señor, no hay ningún flagrante delito. Porque un policía para detener en flagrante ilícito, no lo dice Guillermo Bebé Díaz, lo dice el artículo 259 del Código Procesal Penal. Los policías no hacen lo que quieren, los congresistas tampoco. Los congresistas no pueden decir flagrante porque yo creo, pues, no. El artículo 259 dice para que un policía detenga en delito flagrante, tiene que sorprender al sujeto activo del ilícito. ¡Sorprender! Yo los estoy sorprendiendo acá, que me están escuchando, ¿ah? ¿Eh? Y ese artículo 259 no solo dice sorprender, dice que el policía, para detener el delito flagrante sin mandato del juez, tiene que descubrirlo. ¿Descubrirlo? ¿A quién? Al sujeto activo del delito. ¿Descubrirlo en qué momento? Lo dice el artículo 259. En la realización del ilícito, en la realización del ilícito. Pero Harvey Colchado, en su escrito en donde da cuenta de la detención, dice, con ignorancia supina o formando parte de la organización, que es lo que más vale para mí, dice, lo detuve por orden superior. Lo dice por escrito, lo detuvo por orden superior. Significa que él no vio la flagrancia. Significa que él no descubrió la flagrancia, pero le metió mano a Pedro Castillo con metralleta. Entonces eso no es flagrancia, esa es arbitrariedad, esa es detención delictiva, sin mandato de juez. Y ese mismo proceder del policía para detener a un presidente sin flagrancia, que está previsto en el artículo segundo de la Constitución Política, en el artículo segundo, inciso 24, parágrafo F, que habla de la detención del policía sin mandato judicial en flagrancia. En la línea siguiente, por favor, de este artículo segundo, en la línea siguiente, dice el detenido debe ser puesto a disposición del juez. ¿Ustedes han visto que se lo puso a disposición del juez? Jamás. Se lo puso a disposición de la fiscal de la nación, esa de alas peruanas, por llamada telefónica que le tuvo que hacer Harvey Colchado a la fiscal de la nación, cuya esposa de Harvey Colchado es fiscala y ella es la atlante de la fiscalía de la nación. Así que de nuevo violó la constitución política este Harvey Colchado al poner a disposición del juez, al no ponerlo a disposición del juez, y sí ponerlo a quien no le competía esa puesta a disposición del detenido en supuesta flagrancia. ¿Qué habría hecho el juez supremo, llamado de investigación preparatoria? Para resolver la situación jurídica del detenido, tiene que aplicar el derecho. Así como para la vacancia se aplica la constitución y el reglamento, que no lo aplicaron acá, el juez igual tiene que aplicar el derecho. No le puede decir, ah, mira, tú eres Castillo y te detengo. Ah, no, tú eres Castillo, me caes bien y no te detengo. No. Tiene que él resolver la situación jurídica del detenido en supuesta flagrancia de acuerdo a derecho, con sujeción a la norma jurídica. ¿Cuál es esa? Artículo 100 de la Constitución Política, en su última parte, dice la fiscal de la nación, ya saben quién es, el juez supremo de investigación preparatoria, no pueden excederse ni pueden reducir los términos de la resolución acusatoria de contenido penal del Congreso. Miren, la Fiscalía de la Nación y el juez supremo de investigación preparatoria no pueden excederse ni reducir
los términos de la acusación de contenido penal del Congreso. Señor, ¿ha habido alguna resolución acusatoria de contenido penal aprobada por el Congreso el 7 de diciembre del año 2022? Ninguna. El 8 ha habido, ninguna. Porque para dictar una resolución acusatoria de contenido penal se debe seguir todo el procedimiento del antejuicio, que se inicia por denuncia constitucional, trámite de la subcomisión de acusaciones constitucionales, trámite en la comisión permanente, trámite en el Congreso, por supuesto con defensa del denunciado y la defensa técnica, y solo al final de todo ese proceso se dicta la resolución acusatoria de contenido penal, cuyos términos los tiene que respetar la Secretaría de la Nación y los tiene que respetar el juez supremo. Si aquí no había, entonces, ¿qué respetaron? Nada, nada. Porque ahí viene un San Martín, que es el otro mentor de esta aberración jurídica, de esta barrabasada jurídica, y dice: señor, cuando el detenido ha sido capturado en flagrancia, ahí no se aplica la condición política, ahí no se aplica el reglamento del Congreso. Entonces, a San Martín, entonces, ¿qué diablo se aplica? Usted, como mentor del derecho, como profesor universitario, como escritor de muchos libros, ¿acaso no sabe cuál es el principio de la legalidad procesal penal? El principio de la legalidad procesal penal se encuentra en el artículo 138 de la Constitución Política, que dice: la potestad de administrar justicia por los jueces y fiscales en manos del pueblo se ejerce por el Ministerio Público y Poder Judicial de acuerdo a la Constitución y a las leyes. No dice: en allanamiento no hay constitución ni hay leyes. No, jamás dice. El principio de legalidad es para todos los justiciables. En allanamiento o en flagrancia o no flagrancia, es para todos. Como lo es para cualquier asesino que ha cometido asesinato en flagrancia y es descubierto, no le pueden enervar el derecho de defensa. Porque el derecho de defensa es un derecho fundamental, ya ustedes lo sabrán también, que está previsto en el artículo 139 de la Constitución Política, en su inciso 14, que dice: nadie puede ser privado de la defensa en cualquier estado del proceso, en cualquier estado del proceso. Y le privaron de la defensa acá. Y el 8 de diciembre del año 2022, don Pedro Castillo Terrones quedó detenido con detención preliminar judicial por 7 días. Sin que haya la resolución acusatoria de contenido penal. Sin que se pueda saber si se van a exceder o se van a reducir de ese mandato congresal. ¿Qué significa esto de excederse? Fíjese, si yo congreso, me cae mal Castillo y digo: pobre Castillo, mal gobierno, entonces hay que ponerle 10 delitos, pues, resolver 10 delitos, o 5, o 4, 1, 2, 3, 4, como le han puesto, ¿no? Rebelión, conspiración, abuso de autoridad y contra la paz pública. 1004. Pero el juez no puede decir: yo le bajo a 1. No, no lo puede reducir. El mandato congresal. Porque el mandato congresal es la autorización de procedimiento penal que el Congreso da a los aforados para que los jueces y fiscales procedan. Y tampoco puedo exceder. Si el Congreso dice: a mí me cae bien este profesor de Tacabamba, de Puya, hay que ponerle un delito, pues, y uno leve, pues, para que salga rapidito de la cárcel. Bien, entonces se construyen los Montoya, los Cueto, las Patricias del Congreso, y le ponen un solo delito. El juez no puede excederse, es decir, no puede decir 4, porque me cae mal a mí, no se puede exceder, ni el fiscal tampoco. Si el juez supremo y la fiscal de la Nación no pueden excederse ni reducir, ¿y en qué se basó Harvey Colchado? Si los jueces están constreñidos por la Constitución, ¿y Harvey Colchado? ¿Qué? ¿Él puede decir: yo lo detengo porque me han dado orden superior? ¿Acaso le consta que esa orden superior viola flagrancia? Además, la ley no dice
si a usted le comunican en retahíla uno, otro, y que usted ordena, y a usted le ordena la detención, él no puede decir, me ha ordenado que lo detenga en una serie de mandatos que aquí están y por eso lo he detenido. No, no se puede hacer ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro mandatos. No por orden superior, porque eso no es flagrancia. Y eso es lo que se va a ventilar este viernes, porque con esta explicación, si la sala colige, pues, que en efecto aquí hubo una resolución de vacancia no arreglada de derecho, que violó la Constitución y que violó el entero reglamento del Congreso, entonces solo le toca declarar fundada la demanda de amparo. En consecuencia, nula la resolución de vacancia. Dejo el resto para cualquier pregunta que ustedes tengan a bien hacer. Eso es lo que se retira este viernes. De ahí la importancia que sea una audiencia pública y no virtual, como lo está haciendo para una infinidad de justiciables. ¿Por qué no para un presidente de la República si el país entero está ávido de escuchar la explicación que dé don Pedro Castillo Terrones? Esta solicitud de que sea la audiencia de manera presencial, ya se ha cursado un oficio, ya se han hecho todo lo que tiene que hacerse procedente a ley, o lo está recién anunciando, que está solicitando de manera verbal. No, ya se presentó allí el pedido. ¿Y cuál es la razón por la que están pidiendo que sea de manera presencial y no virtual? Es que llegó tarde, ¿no? Sí. Son americanos. Sí. ¿Sabe por qué? Porque ya teníamos una denegatoria de la sala que fue ante el pedido del abogado anterior, del que me precedió, del doctor Walter Ayala. Él dio sus razones y la sala le dijo improcedente, por lo tanto que la audiencia sea virtual. Cuando yo asumo la defensa, fecha 16 de junio, apenas, es que estoy tratando de corregir estas corruptelas de la virtualidad. Por eso es que he pedido por escrito, diciendo que esa negativa de que sea presencial se basa en una resolución administrativa modestísima del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Lo he dicho en antes, esa resolución administrativa es la número 229 de este año 2023, expedida el 5 de mayo del 2023, en donde, en efecto, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial les dice a los jueces y los juezas, ustedes pueden realizar audiencias presenciales o virtuales, según sea el caso. Pero una resolución administrativa jamás está por encima de un mandato constitucional, porque el artículo 139, inciso 4 de la Constitución Política, que Panamericana, la señorita periodista de Panamericana, no me ha escuchado, dice que todos los procesos judiciales en donde se refieran a violación de derechos fundamentales son siempre públicos. Por lo tanto, la Constitución Política no permite la selectividad. A Castillo, virtual. A otros, presencial. No. Esa es la corruptela de la virtualidad, que está violando un mandato constitucional, lo que es una aberración, una monstruosidad jurídica, porque una resolución administrativa no puede enervar un precepto constitucional. Del mismo modo, señor, un mandato de los jueces para detención preliminar judicial, un mandato de los jueces para prisión preventiva de 18 meses, o un mandato de 6 jueces supremos para prisión preventiva de 36 meses, no puede decirse, le aplicamos porque la flagrancia no permite la organización del antejuicio. Porque el antejuicio se encuentra previsto en dos numerales de la Constitución Política, artículo 99 y artículo 100. ¿Cuál fue el delito? El más aberrante, el más desalmado, el más sanguinario. ¿Basta que sea un aforado? ¿Basta que sea presidente de la República? ¿O basta que sea juez supremo? ¿O basta que sea miembro del Tribunal Constitucional o fiscal supremo? Tienen que seguirle el antejuicio. Con citación del denunciado, con citación de su defensa. No puede decir 6 jueces supremos que por flagrancia no vale el reglamento.
¿No vale la constitución política? ¿Qué vale entonces? Si no me ha escuchado, el principio de legalidad dice que los jueces administran justicia en aplicación de la constitución y de las leyes, y no del criterio consciente de los jueces supremos. Como es decir, para flagrancia no hay norma. Gravísimo esto. Lo ha dicho por escrito la sala penal permanente. Eso es lo que tenemos que defender este viernes con los documentos en la mano. Pero en la audiencia virtual no puedo, pues, hacer eso. En cambio, en audiencia presencial, señores, la contestación a la demanda de amparo del Congreso tiene 490 páginas. ¿Cómo tengo las 490 páginas si estoy en Barbadillo en forma virtual? Porque esas 490 páginas las tiene la sala en el parque universitario. En cambio, si fuera presencial, yo pido el expediente, por favor, dénmelo, y tiene la obligación de dármelo, y le leo la página tal en donde se demuestra lo que dice, que el Congreso está cometiendo también otra barbaridad más, porque ha planteado lo que se llama litispendencia, porque dice que hay un proceso constitucional 1 y un proceso constitucional 2 idénticos. No hay esa identidad, señores, porque yo he estado ayer con don Pedro, mañana voy a estar de nuevo, y yo he visto las dos demandas. Para hablar de la litispendencia tiene que haber dos demandas, y la página 1 de una demanda no está firmada, la página 2 de esa demanda no está firmada, la página 3 de esa demanda no está firmada, la página 4 de esa demanda no está firmada, la página 5 de esa demanda no está firmada, la página 6 de esa demanda no está firmada, la página 7 de esa demanda no está firmada por Pedro Castillo Tenores. Y es el elemento probatorio. Esa fue la tequiñuela que hace el Congreso vía los capítulos de derecho que se vieron antes como presidente del Tribunal Constitucional. Gracias por vuestra atención. Si se procediera de acuerdo a derecho, a la justicia, ¿cuál sería lo que tendríamos en el país como resultado? Sí, fíjese, aplica el derecho, lo dije antes, se declara fundada la demanda de amparo por violación al debido proceso de sede parlamentaria, en consecuencia, nula la vacancia. Si hay nulidad de vacancia, no hay vacado. Y si no hay vacado, significa que Pedro Castillo Terrones mantiene su calidad de presidente constitucional de la República. Pero en Diroes, pero preso. Ahí viene el tema. ¿Qué es lo que hace la sala? Manda un oficio al Congreso, porque le está anulando la vacancia. Está declarando nula esa resolución. Entonces el Congreso inmediatamente tiene que sesionar, como lo hizo el domingo 11 de diciembre, frente al pedido de Patricia Betemir Vargas. Sesionaron en la noche y acordaron lo que acordaron, a la velocidad de un rayo, con la misma velocidad frente a la nulidad de la resolución de vacancia. El proceso tiene que, en nocturnidad, resolver lo que corresponde. Pero alguien me preguntó, ¿y las prisiones preventivas? Ahora les digo, recuerden que yo soy aficionado al derecho. Los jueces supremos tienen que aplicar el artículo correspondiente del Código Procesal Penal, que de oficio, anula todos los procesos penales y prisiones que haya infligido cuando no están arreglados a derecho. Así que con esa nulidad de los 6 jueces supremos que han dictado 3 resoluciones que son una aberración jurídica, entonces, habemos presidente. Se declaró nula la vacancia, los jueces anularon los procesos penales porque la ley lo permite, porque la ley les obliga de oficio a resolver. Así que al siguiente día, en hombros, puede ya venir desde Barbadillo don Pedro Castillo Terrones al Palacio Gobierno. Y espero que esta prensa también lo acompañe. Doctor Oliver Díaz, una consulta pequeña. En base a la crítica a su conocimiento de la hermenéutica jurídica, el caso Pedro Castillo también se refleja en la cotidianidad de los casos que sufre la población ante los atropellos en comisaría, sede fiscal, sede judicial. Quisiera unas palabras suyas para Atos Pueblo Rimas Yacta sobre qué llamado le haría usted a los colegios de abogados de todo el Perú
y a los abogados para revertir esta injusticia de esta antinomia jurídica de normas contradictorias que afectan a la población. Muchas gracias. Gracias. Desgraciadamente, los policías, los fiscales y los jueces que se encuentran dentro del campo penal, por lo tanto, en la cercanía de lo que ellos eligen como ilícito, cometen atropellos a Gil y Mil, en particular al campesino, en particular al vecino desinformado, en particular al hombre modesto. Y no hay forma de corregir esta conducta delictiva de policías, fiscales y jueces. Por eso es que infinidad de peruanos que solo han venido en protesta social de sus lugares a Lima han sido aprehendidos por la policía, por los colchados, que hay muchos, por los fiscales, se le abrió detención preliminar, se le ha pedido detención preliminar, y los jueces como Juan Carlos Checa y Sonia han dictado y luego lo han convertido en prisión preventiva. Desgraciadamente, esa es nuestra realidad que agravia con mayor, si quiere, contundencia, con mayor alarmidad al poblador del campo, al que se encuentra desinformado. Así que tendrían que los abogados lanzar su grito de voz al cielo, en este caso al fiscal, al juez, para que inmediatamente se sobresean esas causas por protesta social, que no son delictivas jamás, jamás. Aunque usted cierre una carretera, señor, el delito necesita dolo, él necesita dolo. Si yo asesino, tengo que tener dolo de matar. Si yo tengo dolo de matar, tengo que saber que es fulana de tal a quien asesino, a quien mato. Pero el que cierra una carretera no está haciendo dolosamente, sino está haciendo como protesta social porque está en desacuerdo con una usurpadora que llegaba a la presidencia. Está en desacuerdo con un Congreso que está violando la Constitución y su propio reglamento de Congreso. Entonces, eso es lo que está en la raigambre de la protesta social. Y los policías Colchado y los fiscales Benavides Vargas y los jueces como San Martín Castro y Checa y Soria, no, ellos inmediatamente configuran delito y ordenan, pues, lo que han escuchado, detención preliminar, prisión preventiva y paz. Si eso lo hacen con un presidente de la República, con mayor razón, pero lo hacen contra un humilde campesino. Desgraciadamente, esa es la idiosincrasia del peruano que llega a policía, que llega a fiscal y que llega a juez. Ojalá en algunos lustros de otra culturización tengamos otra idiosincrasia de policías, fiscales y jueces. Si con un presidente hacen lo que hacen, con mayor razón en los lugares que ustedes conocen más que yo, lo que hacen. Lo que les dije antes. Consulta, doctor. Lo que les dije antes, por favor, si el propio presidente de la sala que va a ver el caso del presidente de la República me dice: oiga, ¿para qué me explica usted ya? Si el viernes lo voy a escuchar, ya no le pude hablar nada, ya me cerró la boca. Esa es la idiosincrasia del magistrado, del juez. Para corregir eso, habría que irse a Inglaterra y hacer, pues, una clase diaria con jueces ingleses, ¿no? Y aprender de esa sabia, de esa idiosincrasia de un juez inglés, en donde yo he estado 5 años, cada día. Dijo en un momento que ha asumido recientemente la defensa. Quisiera consultarle si es en reemplazo del doctor Ayala o usted se está sumando a un staff de abogados, sí. Y quiénes son, sí. ¿Quiénes lo integran? Ya, le reitero. Es la tercera vez que soy designado defensor de Pedro Castillo. Tercera vez. 14 de junio del año 2021, 17 de junio del año 2021, 22 de junio del año 2021, la primera vez. La segunda vez, el 9 de diciembre del año 2022, cuyo escrito les he mostrado, de Subamericana. Y la tercera vez, el 16 de junio del año 2023.
3 designaciones por escrito, porque yo no soy el abogado que busca casos. Le dije antes, a mí me buscaron en el gobierno Belaunde para el caso Guarte en 1983. A mí me buscaron en 1987 cuando era Alan García presidente por el caso Persiles. E hice el trabajo por el Congreso. Y el 83 era Fernando Belaunde Terra. Y a mí me buscó Alan García Pérez el año 1922 para ser su abogado. Y a mí me ha buscado el año 2000 el Congreso para hacer este trabajo. Y les dije, producto de mi trabajo, que se aprobó en la Comisión Permanente, 19 votos contra 0, fueron condenados Alberto Curibo Machá, Montesinos, Vladimir Montesinos y Alberto Fujimori. Como ven, soy exitoso en todos los casos que cometo. No busco casos. Me llamó del Congreso, me llamó César Cuña Peralta. Y esta vez me ha llamado con Pedro Castillo el 9 de diciembre. Pero con... Él salió de la cárcel para llamarme. No, no. Me llamó pues la sobrina llorando. Me llamó una llegada de Punya, de la docencia donde ejerce como maestro rural. ¿Sí? A las 10:20 de la mañana me llamó. Y fui el 8 de diciembre del año 2022, un día después de su detención abrupta, Barca Colchado. Y el 9 me designó por escrito. Les he mostrado el escrito. Pero el 12 me subrogó. El 12 me subrogó. Él tiene derecho. El derecho de defensa es de él, no mío. Yo soy un extraño, soy un auxiliar. Si quieren, uno nuevo en su problema personal. Él tiene el derecho de elegir y de subrogar cuantas veces quiera. Hay justiciables que subrogan al defensor en el mismo momento de la audiencia, verbalmente. No necesita por escrito ni pedirle permiso. Lo mismo ha hecho don Pedro Castillo Terrones. Lo ha relevado al doctor Walter Ayala y me ha puesto en su caso y lo ha hecho por escrito. ¿Le tenía que pedir permiso a Walter Ayala? No, no le tiene que pedir permiso. Ni yo le tengo que pedir permiso a Walter Ayala para aceptar el encargo. No. Pero estando detenido don Pedro Castillo, de nuevo, no puede salir pues al estudio de Walter Ayala para decirle: oiga, lo estoy pensando cambiarlo a usted para ponerlo a un Guillermo Olivera Díaz. No, no puede salir. ¿Qué tiene que hacer? Enviarle un emisario. Le envió un emisario abogado. El emisario abogado es el mismo que me llamó a mí. Y yo lo cité aquí a mi oficina porque yo ni sabía que quería ese emisario. Y aquí me ha pedido que por petición de don Pedro yo asuma su defensa. Y yo me... Yo medio no creo, ¿no? Pues ya tengo experiencia de ser subrogado. Y yo le dije, mire, yo quisiera confirmar. Ah, vamos. Me llevó a Barbadillo. Pero antes, ya le habían mandado al WhatsApp a Walter Ayala avisándole que iba a ser relevado. Antes ya lo habían llamado a su teléfono y no contestaba porque él no estila contestar. Yo me he llamado 5 veces y nunca me ha contestado. ¿Eh? Ese es Walter Ayala, ¿no? Doctor Olivera. Luego. Y entonces me fui con el comisionado a Barbadillo y cuando estaba en el camino, llamó Walter Ayala al comisionado y escuché que le dijo, de parte del profesor Pedro Castillo, lo está relevando a usted y lo está poniendo en su reemplazo a Guillermo Olivera Díaz. Así le dijo. Y solo después se ha firmado ese relevo. El presidente de la República, en las aflicciones en que se encuentra, él no tiene que rogar para que le acepten desprenderse de la defensa de otro abogado. No, él tiene el derecho libérrimo de decirle, doctor, muchas gracias, lo relevo, porque aquí quiero este Guillermo Olivera Díaz, a quien lo subrogué el 12 de diciembre, me subrogó, cuidado, por escrito y delante mío. Me dijo, doctor, ¿qué le parece si el doctor Ronald Atencio y el doctor Noblesilla van a asumir mis casos? ¿Qué le parece si usted los ayuda? No, le dije a usted, no, gracias. No. Y en ese momento, Ronald Atencio le dio el escrito, sacó el escrito y lo comenzó a leer don Pedro. Y yo le arranché el escrito. Le digo, Pedro, ¿me permite? Claro, me lo dio. Lo leo, primera línea. Subrogo,
a todo aquel letrado que haya acreditado antes, es decir, su roba Guillermo Rivera Díaz. Y yo le leí, pero su roba a Guillermo Rivera Díaz. Y le dice, a Rona Latencio, don Pedro, doctor, ¿y puede usted quitar ese verbo? Rona Latencio le dijo, no, no se puede quitar porque lo dice mañana. Yo me asusté, ¿cómo se lo engaña a don Pedro? Y me dijo, doctor, ¿pero qué es su robo? Su robo, don Pedro, significa lo hecho de la defensa a Guillermo Oliver Díaz aquí presente. Su robo significa lo destituyo a Guillermo Oliver Díaz frente a mí. Su robo significa no quiero que me defienda este abogadillo Guillermo Oliver Díaz. Eso significa su robo. Y me surgó. Tiene derecho. Lo hizo. El 12 de diciembre. Pero ahora que estoy en aprietos, me ha llamado de nuevo, ¿no? Y yo le he aceptado el encargo, porque yo no tengo nada personal cuando defiendo. El asesino también tiene derecho a la defensa, ¿eh? De acuerdo a derecho, doctor, ¿qué corresponde hacer frente a tanto legicidio, atropello al derecho por parte de parlamentarios y, bueno, están atrapados, ¿no? Fíjense, los jueces constitucionales, cuando declaran fundada una demanda de amparo por violación de derechos fundamentales, y si los jueces ven, como piensa Guillermo Oliver Díaz, que esa violación es delictiva, entonces los jueces constitucionales tienen la facultad, la potestad de dar cuenta de la ilicitud en que está el infractor para que el Ministerio Público proceda de acuerdo a la ley. Entonces, con ese mandato de jueces constitucionales, el fiscal tiene la obligación de abrir investigación preliminar, pedir detención preliminar y todo el resto que viene al proceso. Eso es lo que correspondería, ¿no? Doctor, una pregunta. Usted envía un documento, un nuevo documento, sobre la petición de que sea presencial. Según lo que manda la Comisión Política de Perú. Si en caso, el día viernes, no lo haya recibido el juez, no toma en cuenta ese documento que usted ha enviado, ¿qué sería? ¿Cuál sería la acción a seguir? Sí. No, yo no lo sé. Me haga esa suposición. Ahí está el cargo de haber recibido. Además yo he ido al presidente de la sala y le he mostrado. Pero no habló de eso. No, sí. Pero él ya no quiso que le explicara más porque me iba a escuchar el viernes. Pero está escrito, claro que lo tiene ya. Lo tiene ya. Y no lo ha sido más. Pero en lo administrativo él tiene la obligación de responder ese documento. Pero claro, tiene que resolverlo. Tiene que resolverlo. Y como consecuencia de no responder a tiempo, podría postergarse la audiencia el día viernes. El viernes, pero justamente le voy a encarar. Si no lo resuelto, que lo resuelva en forma previa. Y por lo tanto, no podemos poner ese caso que un magistrado sea tan marrajo y dice yo todo lo resuelvo un pedido, ¿no? Tiene que resolverlo. Señor Olivera, en caso que la acción de amparo no sea favorable para la defensa del expresidente Pedro Castillo, ¿qué acciones tomaría en ese caso? Bueno, la impugnación. Se apela y va el asunto a la Corte Suprema, y de la Corte Suprema, si se pierde el nuevo, va el recurso de rabia al Tribunal Nacional. Doctor, yo quisiera hacer una pregunta. Usted ha explicado muy claramente de la forma como ha sido detenido el presidente, siendo aún presidente de la República, ha sido detenido. Y viendo ese asunto, utilizando la mal flagrancia, ¿no ha visto usted o el equipo de iniciar acciones penales contra el señor que lo detuvo? Porque, ojo, que debe quedar bien en claro, siendo aún presidente de la República, repito, en ese momento él todavía era presidente de la República y tenía todas las prerrogativas, toda la inmunidad del mundo, claro. Y nadie le podía detener, sin embargo, bajo una orden. Entonces, ¿qué acciones se tiene que tomar contra ese señor? Fíjense, ya se han tomado acciones. Pero recuerden que no vivimos un Estado democrático de derecho. Vivimos en una dictadura desde el primer momento que ha usurpado la presidenta de ese cargo. Ha usurpado, es usurpadora, cuidado.
usurpadora, ¿por qué? Porque ha juramentado a las 3:53 de la tarde del 7 de diciembre y recién la resolución de vacancia se publicó en el peruano a las 3:57. O sea, había juramentado 4 minutos antes que salga el peruano. Y de acuerdo a la Constitución, los que saben, son abogados, como aprendices de derecho, toda norma que emerge del Estado, de cualquier órgano, se tiene que publicar en el peruano para que cobre vigencia. Y hay un mandato constitucional que dice que las normas son aplicables a partir del día siguiente de su publicación. Así que si se publicó el 7, recién debió juramentar el 8. Aquí no, juramentó antes de, con todas las Fuerzas Armadas circundando el Congreso y con toda la policía que no dejaba entrar ni el aire al recinto del Congreso. Eso no había alzamiento armado, ¿verdad? Por eso es usurpación. Y si es usurpación, entonces todo el resto está reñido por esta misma ilicitud, por esta misma dictadura contra las normas jurídicas. Doctor. Y entonces, como en un Estado de Derecho se tiene que denunciar el solicitud que estoy presentando, ya se hizo. Claro que se ha presentado una denuncia penal, pero esos temas yo no los asesoro. Esos temas yo no los defiendo. Ese tema específicamente está defendiendo el colega Eduardo Pachas. Y aquí en la conferencia anterior, él ha mostrado que hay una denuncia penal de 60 páginas en donde se señala a Juan, a Pedro, a Enrique y a Julio y todos los que he mencionado, pero desventurosamente, como no se vive el imperio del derecho, la Fiscalía de la Nación ya declaró no al lugar a formación. Doctor, hay una nueva denuncia, que es gravísima, si me permite. La señora Lina Sánchez Camada, secretaria del ex ministro de Defensa, Gustavo Bobbio, en conversaciones con el general Víctor Canales, en un video que está circulando desde ayer, revela todo un complot donde menciona a Chávez Cresta, a una serie de generales, David Ojeda Parra, comandante general del ejército, que han estado comprometidos. Yo creo que eso se debería incluir en una posible apelación en otra instancia. Gracias. El complot no existe desde que lo ha denunciado Lina Sánchez Camada. Cuidado. El complot tiene diversos nombres. El complot es ajusticiar al complotado hasta defenestrarlo, y lo han conseguido. ¿Y saben cuándo se inició el complot? El 6 de junio del año 2021. El 6 de junio del año 2021. ¿Qué dijo Apoyo a las 8 de la noche? 50.2, Pedro Castillo. 49.8, Keiko Sofía. Perdió Keiko, ¿no? ¿Qué creen que hizo? ¿Creen que ya se cruza de brazos? No, por favor. Contrató al abogado A, al B, al C, al D, y ustedes lo han visto el 9 de junio del año 2021, 3 días después. Pero primero contrató a los abogados. Ahí estuvo Óscar Urbiola, ANI, presidente del Tribunal Constitucional. Ahí estuvo Lourdes Flores Nano, candidata a presidenta fallida de toda la vida. Y muchos, que cobran caro. ¿Qué dijo el 9 de diciembre nuestro inefable Keiko? Mañana es 10 de junio, estamos presentando 802 nulidades. Y las presentó. Y no fueron 802, fueron 1139. Si yo las demandaría en 1139, se caen de patas, ¿no? Eso es presente. Doctor, Luguito, 1139. Pero para que entre esas causas, comenzó el fraude de Keiko. Comenzó el fraude de Keiko, Sofía, Fujimori y Gucci. Y yo sé por qué lo dijo. Porque se consiguió a uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Arce, para que presente por escrito la ampliación del término vencido.
porque las impugnaciones por presunto fraude electoral solo tienen 3 días de término desde el hecho electoral. El 6 fue a las elecciones, el 9 se venció y vencía a las 8 de la noche. Y ella estaba diciendo mañana es 10, fuera de término. Peor, 11, 12, 13. El 14 es que me busca Pedro Castillo. El 17 es que habla conmigo. Y el 22 yo demuestro que todas las causas fueron planteadas fuera de término. Fuera de término. El término lo establece la ley, no Ciro Silva, no la chica de Panamericana, la ley. Y la ley habla de 3 días para plantear impugnaciones, que vencían el 9 y se presentaron el 10. Entonces aquí dije, señores del Jurado Nacional de Elecciones, ustedes están prestando a no sé qué, jugando en pared, porque están viendo causas de nulidad, 10 cada una, cada día, 10 cada día. Y 1.139 necesitarían 100 días, por lo tanto no habría alcanzado junio ni julio. Y no habría proclamación el 28 de julio, ni juramento el 28 de julio, siendo mandato constitucional, se declaraba vacío de poder y asumía otro. Después que Pedro... Entonces, juramentó, perdió Keiko las 1.139, se devolvieron toditita las 1.139, porque yo lo sugerí, se devolvieron sin audiencia pública, como debió ser, perdió. Pero ahí vino la vacancia 1, la vacancia 2, la vacancia 3 y la 4, la del 7 de diciembre. Ahí vino la denuncia constitucional 1, la denuncia constitucional 2, la 3. Porque ahí abundan pues las Patricias, las Chirinos, las Juárez, los Cueto, los Montoya, los Williams. Esos son los que... ¿no? Y ahora, con la prensa que seguramente está recibiendo por esos estipendios de una dictadora, ¿no? Que Pedro Castillo les negó abrir el caño para la prensa, ¿no? Entonces, tengo una pregunta. A ver. Al ver que en este Congreso, el Tribunal y todas estas instituciones han actuado de manera delictiva, consumada y práctica, ¿cómo podría el juez, el día 26, el día 23, declarar nula con nulidad de la vacancia? Al darse todas estas actitudes dentro del aparato realizado, como prevaricadoras o fácticas, ¿cómo el juez podría declarar fundada la nulidad de la vacancia? La nulidad de la vacancia la declara la tercera sala constitucional de Lima, este 23, y constatando que no es una vacancia arreglada de derecho, sino más bien delictiva, por lo que le he fijado hasta la saciedad, da cuenta al Ministerio Público de todos los ilícitos y respecto de todas las personas, que la sala haga una seriación. ¿Cómo procedan ya los fiscales y los jueces? Es otro tema, ¿no? Es otro tema. Pero sin ese mandato de la sala constitucional, ya les he dicho que también don Pedro Castillo Terrones ha denunciado ya ha presentado denuncia penal contra una serie de personajes que están en este aquelarre jurídico. Aquelarre, reunión de monstruosidades. Doctor, una consulta. Regresando al tema de la exsecretaria del Ministerio de Defensa, Dina Sánchez. Lo dicho por ella y lo expuesto, me refiero al audio que se está difundiendo otra vez en las redes sociales, ¿eso tiene alguna implicancia? ¿Va a tomar de repente esa parte como para argumentar el caso? Fíjese, el viernes es mañana, el audio ha sido ayer, pero ese audio todavía no ha sido ofrecido como prueba, a alguna carpeta fiscal o alguna investigación preparatoria que ya esté a cargo de los jueces, ¿no? Recién se conoce ese audio. Tendrán que los sujetos procesales hacer uso de ese audio. ¿Cómo? Ya, ¿no? Cada quien interviene en los procesos. Yo, por ejemplo, no, porque la demanda de amparo no tiene que ser usada un audio. Oiga, acabo de escuchar un audio y lo presento. No, los procesos no le pueden dar ningún valor. No, ninguno. Lo suficiente es lo que ya me han escuchado para que los jueces tengan su licencia jurídica o elementos probatorios, los que están acompañados en autos, para que declaren fundada la demanda de amparo y nula la vacancia y
lo que viene, pues lo que doctor, señor, doctor, una pregunta. Esa información de Lina Sánchez, disculpe para terminar la pregunta. Ya se dio a conocer en un programa de Willas con Milagro Leivas el pasado 13 de marzo. Pero sin embargo, hasta el momento no han hecho ni investigado nada, ni fiscalía ni los jueces. Igual no. Muertes, asesinatos, si quiere decir de lesa humanidad, genocidios han habido desde diciembre, ¿no? Que los jueces están amarrando el macho, yo pues no puedo resolver esa situación, ¿no? Lo mismo puede suceder con este audio que no ha sido aparejado a ninguna de las carpetas fiscales. Además, para que ya esto cobre relevancia probatoria, el fiscal concernido tendría que citar a ese general Canales, tendría que citar a esa exsecretaria del ministro de Defensa, de Gustavo Bobbio Rosas, para que en forma amplísima lo que ha contado a su general, con quien ha trabajado, a su colega de trabajo, lo diga en su declaración ante la fiscalía, con presencia del procurador 1, del procurador 2, de su abogado y de todos los que sea para intervenir en una declaración. Eso lo tendrá que hacer. Y solo cuando ya citarán a ese general, ¿no? Citarán a ese general. Y a muchos generales. Porque ahí se mencionaban del audio el general 1, el general 2, el Chávez Cresta, además. Y también sé que de un general que ya lo han votado al extranjero como agregado militar. Ya lo han votado al extranjero como agregado militar, porque ese es el militar que lo llevó a Bobbio a una cena a La Molina, pero de La Molina lo derivaron a Surco, a una casa de un X, en donde estuvo Chávez Cresta, ¿no? También. Todo eso tendrá que ser escuchado pues, a nivel fiscal, a nivel judicial, en las diligencias correspondientes. Yo no les puedo opinar porque yo no conozco ninguna de las carpetas fiscales de Lutero Castillo. No conozco ninguna investigación preparatoria con incursión ya judicial de don Pedro Castillo. Yo no he estado en su proceso judicial de la detención preliminar judicial de 7 días. Yo no he estado en su prisión preventiva de 18 meses. Yo no he estado en su prisión preventiva de 36 meses. Yo no he estado en ese instrumento jurídico que se llama cuestión previa. Cuestión previa porque no se ha seguido el antejuicio y que el juez supremo, Checla Isoria, lo rechazó y por apelación también lo rechazó la sala penal que lidera César San Martín. Desconozco totalmente eso, ni lo voy a conocer. Porque yo he asumido la defensa y lo hemos conversado con don Pedro. Le he dicho a don Pedro, yo lo apoyo solo por breve término. Solo por breve término. Y me dijo, doctor, ¿y hasta cuándo? Le dije, mire, yo tengo otras urgencias porque veo mi familia y lo voy a apoyar hasta que yo viaje a Europa. Y me dijo, ¿y cuándo viajaría? Yo estuve conversando el viernes. En sentido figurado le dije, de repente viajo el lunes. ¿Por qué tan rápido? Dije, porque mañana estoy vendiendo un inmueble y si me pagan mañana, ya tengo la plata y el lunes viajo. Ah, de paso el inmueble no se ha vendido, ¿no? Decía en sentido figurado. Y entonces solo yo estoy en aptitud profesional de ver este asunto de la demanda de amparo, esta audiencia del viernes y lo que luego siga, les dije antes, ¿no? Hay recurso de impugnación ante la Suprema, después de la Suprema recurso de agravio ante el Tribunal Constitucional, eso puede demorar poco tiempo y quizá esté hasta ese momento. Pero de repente solo hasta el viernes ya fundada la demanda y tenemos, habemos papa, ¿no? Habemos presidente. Y yo pues bueno, tranquilo, ¿no? Ya puedo viajar a Europa. Una pregunta, ¿por qué? Cuando, bueno, Pedro Castillo después fue vacado por el Congreso de la República, se dijo primero que el expresidente no había estado bien de salud, que no había sido consciente al 100% de la decisión que tomó, luego se dijo que en la anterior conferencia que había sido amenazado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Por qué el cambio de versión? Miren, le reitero, yo no soy defensor de sus casos penales. Además, usted mismo está diciendo, hay versiones, no de Pedro Castillo, que la versión sea del abogado A, del B, del C, eso no son versiones de Pedro Castillo Terrones. Así que yo no puedo enjuiciar por qué han dicho lo que han dicho los abogados. No me compete.
pero cuando hablaban de complot y de amenaza de arma, yo les he dicho en alguna oportunidad, señor, las amenazas las ha venido experimentando, sufriendo don Pedro Castillo Terrones, siempre. Hasta un candidato a la alcaldía de Lima, López Aliaga, le deseó que lo mataran. Y esos deseos a veces calan hondo. Y sé que don Pedro Castillo Terrones ya usaba chaleco antibalas. Señor, ¿cómo no va a temer que lo mate don Pedro Castillo Terrones en la situación en que está? Si a Guillermo Olivera Díaz también le acaban de dirigir un mensaje que la mafia está por asesinarme. Menos mal que todavía no me he puesto chaleco antibalas. Así que esos temores son humanos, ¿no? El 16 de diciembre, cuando sabían que don Pedro me había designado el 9 de diciembre como su abogado, comenzaron a arreglar mi domicilio. Hubo reglaje militar en mi domicilio. Y me lo dijo otro militar que era mi informante, que estaba al lado de mi domicilio, que no sabía claro que era militar. Doctor, hay esto, hay un reclaje militar. Así, 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 me explicó todo lo que ha hecho ese militar, por su porte, etcétera, y porque él también era militar. Yo tuve que tomarlo de Villaliego el 17. Ojo. El 16 fue el reglaje, el 17 tuve que zarpar, salir de Lima. Así que don Pedro Castillo Terrones, si tenía el chaleco antibalas, cuidado, tendría fundadas razones, porque la amenaza de muerte la había hecho hasta el alcalde de Lima. Y además, el servicio de inteligencia que integra la DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia, que integra a la Servicio de Inteligencia del Ejército, de la Marina, de la Aviación y la Policía, estaba infestada de gente adversa a Pedro Castillo. Ya ustedes saben el dato, ¿no? Estuvo Gustavo Ovio Rosas integrando la DINI desde el mes de agosto del año 2021. Agosto 2021. Y estuvo agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2021. Y estuvo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2022. 17 meses ha estado Gustavo Bobby Rosas en la DINI. Y ustedes saben quién es Gustavo Bobby Rosas, ¿no? Fue el asesor militar cuando era coronel de Nicolás de Bari Hermosa Ríos, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desde el año 92, 93, 94, 95, 96, 97 y 98. Inclusive le dio homenaje al Grupo Colina en el Pentagonito. Y de ese personaje era asesor Gustavo Bobby Rosas. Y este personaje de Valle Hermosa se encuentra ya en fase terminal, muriéndose por la condena que le han infligido. Está condenado de Valle Hermosa, Montesinos y Fujimori, los tres por crímenes de lesa humanidad del Grupo Colina, Barrios Altos y La Cantuta. Y de ese trío era asesor Gustavo Bobbio Rosas, que rodeaba a Palacio de Gobierno a don Pedro Castillo Terrones. Yo, de haber sabido eso, hasta me habría fugado de esas garras. No solo habría tenido miedo de que me maten, sino mucho más. ¿Y cuál ha sido la reacción de Pedro Castillo frente a esta...? No, estoy en la cárcel, pero estoy en la acción para tener. No puede romper las paredes, por favor. Doctor Olivera, una pregunta. Mi pregunta es, teniendo en cuenta el sistema judicial en el cual nosotros estamos viviendo, que no hay derechos, y también viendo todas las suspensiones que también se van dando de alguna manera y se va dilatando la situación y cada vez más en perjuicio de su defendido, en este caso, ¿usted tiene previsto algo ahora? Porque sabemos que como el viernes se va a dar toda esta situación, ¿usted está viendo si algo tiene previsto como para que de inmediatamente poner la demanda o documentos necesarios teniendo en cuenta los plazos? Y además, y otra pregunta sería de que si
agotando todas las instancias internas, llevando todo esto a nivel internacional. ¿Qué nos puede decir al respecto? Reitero, por favor, solo estoy encomendado como defensor de esta demanda de amparo. La audiencia única va a ser este viernes. Luego hay una posibilidad de impugnación ante la Suprema. Finalmente, un recurso de agravio ante el Tribunal Constitucional. Solo estoy encomendado para eso. Si don Pedro tenga que presentar la denuncia, uno, dos, tres, cuatro mil, no, yo no voy a... No, teniendo en cuenta el amparo. O sea, no, teniendo en cuenta... Ya le dije. O sea, el amparo. Las imputaciones hasta el Tribunal Constitucional. Eso. Y de la fase internacional, ya se encuentra a cargo de Guido Crosato y don Rogelio Raúl Zaffaroni. Si quiere, esa fase internacional está en las mejores manos. Pero recuerden que la fase previa a la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa comisión ya fue la que recibió la denuncia que hizo el colega Walter Ayala González en diciembre o enero del año 2023. Luego hay un segundo escrito de Walter Ayala González y de Eduardo Pachas, también 2023, febrero me parece. Y ha rematado Guido Crosato y Raúl Zaffaroni con un escrito último en los primeros días de junio. Justamente se insta, se busca presionar, obligar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se pronuncie respecto de estas denuncias que ya se le han incoado. Y yo inclusive había pedido hasta públicamente, ojalá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hiciera su informe final, su pronunciamiento, antes del 23. Pero no lo he conseguido, ¿no? Porque yo no muevo cilitera a nivel del Palenque Internacional, ¿no? Pero eso no está terminado, ¿no? Esto no me ha explicado. Eso sigue y con mucho optimismo, yo creo que este viernes la justicia peruana, haciéndose eco de estas razones que son de alguna, si quiere, juridicidad, de alguna contundencia de corte jurídico, debe declarar fundada la demanda. En consecuencia, nula la vacancia. En consecuencia, tenemos un presidente constitucional de la República porque lo quiere la sala. No, porque lo quiso el pueblo peruano el 6 de junio del año 2021 con 8.500.000 votos, cuyo derecho de elección, de elegir y ser elegido, no lo puede enervar una caterva de congresistas como han hecho lo que han hecho, inventando un procedimiento como farsa. No puede proponerse la vacancia porque lo dice la junta directiva, aunque fueran de oro la directiva. La junta directiva no tiene facultades ni constitucionales, ni legales, ni reglamentarias para proponer una vacancia, porque la norma jurídica es que la tiene que proponer un mínimo de 26 congresistas y por escrito con su firma, por escrito con su firma y con la relación de hechos imputables que demuestren que hay una incapacidad moral permanente y con la prueba que demuestre que esos hechos se encuentran acreditados con la prueba tal y tal y tal. Nada de eso hubo. Por eso es que esto es una monstruosidad jurídica, por eso es que la sala debe amparar esa demanda y declararla fundada. Así que el viernes debemos tener un presidente constitucional de la República por elección que tuvo el 6 de junio y porque le quitaron en forma delictiva esa prerrogativa de ser presidente de la República. Doctor, gracias, doctor. Para firmar la Santa Mónica. Bueno, esto es para terminar, haciendo analogía, algún sector de la prensa siempre ocupa los verbos condicionales, habría, podría, quizás, ¿no? Entonces, para juzgar a priori a las personas. Igual el Congreso, ¿no? Utiliza la interpretación auténtica, qué sé yo. Igual los magistrados actúan bajo un criterio, ¿no? Entonces, yo para terminar, siendo así, de repente ellos arguyen en los sinónimos, pero ¿usted considera que 104 tiene sinónimos?
No, mire, ya dije eso en años, ¿no? Solo la posición política permite bajar a un presidente previa declaración del Congreso. Declaración del Congreso con sujeción al derecho parlamentario. El derecho parlamentario es el que establece el reglamento del Congreso y otras leyes, y otras normas constitucionales. Todas ven este tema procedimental. Aquí no hubo ningún procedimiento, ninguno. Y sin embargo, en la resolución de vacancia, entre comillas, porque no lo es, se dice, para solo emplear la terminología, no se dice habría, posiblemente, no, se dice por pretender disolver el Congreso. Es la primera línea, lo hago porque usted ha pretendido disolver el Congreso. Señor, pretender disolver el Congreso no es delictivo. Pretender es querer, es desear, es aspirar. Ya, yo voy a pretender escupirles. Voy a pretender, pero nunca lo hago. ¿Qué? ¿Es delito? Porque yo pretendí. Voy a pretender que muera mi vecino. Pero nunca moví un dedo para que muera, pero pretendí. Aquí está diciendo el Congreso, por pretender yo lo bajo. Pretender no es delito. Si eso es la resolución del Congreso, ojo, por pretender, léanlo por favor la primera línea, el juez penal no lo tiene que interpretar diferentemente, porque es la única prueba de la vacancia, es esa resolución. Ahí no dice que es delito, sino por pretender. Pero César San Martín dice, se olvida del término pretender, se olvida de ese verbo y lo convierte en tentativa de rebelión. Tentativa, y yo le he dicho a San Martín, de paso, él fue secretario cuando yo era juez penal titular de Lima, ¿no? Yo le he dicho, César San Martín me invitaba a los convites que él hacía a los jefes, ¿ya? En el Palacio de Justicia, porque él era secretario y yo era juez penal, ¿no? Nos rinden medio, me decía a los secretarios administrativos a los jueces penales. Entonces yo le he dicho, César, tentativa, ¿cuáles son los hechos ejecutivos del inicio del ilícito? No puede señalar ninguno, ¿saben por qué? Porque leyó su mensaje a las 11:40 del 17 de junio. ¿Y qué hora lo detuvieron? A la 1:42 de la tarde, 2 horas después. Por lo tanto, él no hizo nada más que leer. Nada más que leer. Y entonces, ¿por qué lo cambia él a tentativa? Y si lo cambia a tentativa, yo le he dicho, César, lee el artículo 17 del Código Penal. Ahí dice el delito imposible. Es decir, la tentativa inidónea. La tentativa por inidoneidad de medio. La tentativa por inidoneidad de medio para causar un resultado imposible es no punible. La tentativa por inidoneidad de medio para realizar un resultado imposible no es punible, lo dice el artículo 17 del Código Penal. Y si no es punible, no merece detención preliminar, no merece prisión preventiva, ni merece procesamiento penal. Por eso es que les he dicho, se declara nula la vacancia y de oficio ellos tienen que anular todos los procesos penales en aplicación del Código Procesal Penal. No puede usted tener el procesamiento y la prisión preventiva, no la puede mantener de uno que ahora ya no es bajado, ya es presidente de la República. Así que de oficio tienen que romper todas sus carpetas fiscales. Porque el presidente constitucional de la República, ya formalmente declarado por la Sala Constitucional de Lima, tiene la inmunidad presidencial. En aplicación del artículo 117 de la Constitución Política, solo puede ser acusado durante su mandato, ya no es bajado, sigue el mandato, por disolver el Congreso, por disolver. ¿Y qué se entiende por disolver el Congreso según el artículo 117? Recuerden que soy medio aficionado al derecho, ¿no? Lean el artículo 45 de la Constitución Política. Y dice, hacerlo es delito de rebelión. Hacerlo es delito de rebelión. No pretender, no tentarlo, hacerlo es delito de rebelión. Hacerlo. ¿Ha hecho, Pedro? Se me ha hecho piche en la prefectura por el miedo al ver la metralleta, ¿no? De paso, la compañera Aníbal Torres Vázquez a firmar la papeleta de detención, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Yo doctor, algo muy simple que quiero sobre esta lectura del mensaje que da el presidente el día 7 de diciembre, yo tengo una hipótesis, han salido varias, ¿no? Como lo estaban cercando todos los prácticamente que estaban pretendiendo esto, la hipótesis es la siguiente, que al presidente lo han hecho leer eso como si se preparara para una posibilidad en otro momento, o sea, lo han hecho como si le dirían a un niño, vamos a recitar esta poesía, ya, y lo han sorprendido de tal manera. Eso es lo que yo tengo, esa idea, y pues luego que han conseguido todo esto, es claro que han salido gritando como si se hubiesen ganado un bingo, ¿no? Esa es su hipótesis, pero recuerden que no merece, pues, uno, detención policial sin flagrancia, dos, no merece detención preliminar judicial de 7 días, tres, no merece detención preventiva de 18 meses, cuatro, no merece prisión preventiva de 36 meses, si es que esa fue la hipótesis. Porque ya les he dicho de la conspiración que no es el 7, no es el 6, no es el 5, no es el 4. Comenzó el 6 de junio del 2021, les he narrado. Y se incrementó el 4, el 5, el 6 y el 7, ¿no? Ya ustedes me han hablado del audio. Están narrando de personajes ya, ¿no? Y claro, yo he conversado ciertas cosas con don Pedro. El 4 de diciembre del año 2022 se nombró a un nuevo jefe de la línea, el general Wilson Barrantes Mendoza. Y por supuesto, tiene él todo su personal en la línea. Y por supuesto, uno de esos llegados de la línea, lo que se llama informantes, confidentes, eso no interesa el nombre, estuvo con Pedro hasta las 11:50 de la noche, y estuvo con el que iba a ser ministro de defensa, el negrito, que otro es su apellido, uno bien negrito, conversando, él iba a ser el ministro de defensa, Urcariegui. Y Pedro dijo ahí en esa reunión de domingo en la noche, ves si solo tú sabes, patriota 1, solo tú sabes, patriota 2, solo tú sabes, y él, solo sabemos 4, ¿verdad? Eso fue el domingo en la noche. Pero el lunes siguiente, el 5, no juramentó Urcariegui, juramentó Bobby Rosas. ¿Qué sucedió para ese volteretazo? Yo pues no soy Saúl, ¿no? Ni prestidigitador, ni brujo, ni aprendiz. Pero yo pregunto, ¿y por qué al final se habla sobre esos testimonios de que lo leí? Es que usted solo ve a Willas. Sí, pues, ¿sabe por qué solo ve a Willas? Porque el Palacio de Gobierno fue allanado 1, 2, 3, 4 desde el 7 de diciembre. ¡Ya, Willas! ¡Ya! Es decir, le vieron hasta que hay en el frigidero y lacraron todo, y incautaron todo lo que se puede incautar, porque ahí estaban los colchados, Pedro. Ahí estaban los colchados. Llevaron todo. Y todo eso está lacrado. Todo eso está lacrado para que se haga la actuación de la prueba con los jefes procesales correspondientes. ¡Oh, magia! 6 meses después, en una computadora por ahí, en un tercer piso, encuentran en primer lugar la computadora, la abren, y allí encuentran un texto de decreto ley que lo puede escribir cualquiera. Decreto leyes, hay infinidad de escritos por ahí. Pongan decreto ley, ahí tienen todos los textos del mundo. Yo no sé quién lo habrá encontrado. Yo no sé cuál de los chupes del Chacal, o Darla, o de Dina Obrarte, lo encontró y lo llevó a Don Willas. Qué interesante actuación de un medio probatorio. Lo encuentro en la casualidad y lo llevo a Willas. Y Willas dice, aquí está la prueba. No, así no se ofrece la prueba. Ni se ofrece de actuar la prueba. Así se hace farsa de la prueba. Eso es farsa de la prueba. Como les he dicho antes, si la audiencia es presencial, yo tendría que pedir, señores,
de la sala, préstenme el expediente real de esta demanda de amparo. Aquí está la respuesta del Congreso, 490 páginas. Miren, litispendencia entre la demanda 1 y la demanda 2. Le dijera, señor presidente de la sala, a ver, vea, enséñele la foja 1 de esa demanda al actor, al demandante, don Pedro Castillo Dolores, para que reconozca su firma. Don Pedro va a decir, pero si yo, no, ahí no hay mi firma, ¿qué voy a reconocer si no hay mi firma? No está firmada ni la foja 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4, ni la 5, ni la 6, ni la 7. Y en ese tipo de documentos se basan los Williams. Ese tipo de documentos se la presentaba la sala como fundamento de la litispendencia para que le declaren improcedente la demanda. Eso es lo que yo denuncié en mis redes sociales. Quizá por eso que alguien le diría a don Pedro, oiga, aquí hay una denuncia bien rara, ¿por qué no lo llamas a Oliver? Y me llamaron, pues, y lo relevaron a Walter y me han nombrado a mí. De paso, yo le he invitado ahora a Walter Ayala, he invitado a Alfredo Robles, he invitado a Eduardo Pachas, pero ellos no vienen. ¿Por qué? Porque están defendiendo los casos de Pedro. Cada uno de ellos tiene una infinidad de casos. Walter Ayala tenía 5. Si quiere lo han relevado en uno, pues se queda con 4. Pero él quería tener 5. Yo no sé. ¿Y cuándo? ¿A qué ha venido Eduardo Pachas? Por favor, enviado por Pedro. ¿Saben cuándo vino? Cuando allanaron Palacio de Gobierno. Ahí se sentó Eduardo Pachas. ¿Qué creen que me trajo? Me trajo las 4 actas de allanamiento de Palacio de Gobierno. El acta fiscal 1, el acta fiscal 2, el acta fiscal 3, el acta fiscal 4. Y me dice de parte del presidente, ¿no? ¿Ayúdenos? Claro que sí, claro que los puedo ayudar, claro, yo no te... Le dije, Eduardo, pero yo no te quiero cambiar a ti como abogado. No, yo los ayudo, pero tú sigas en el caso. Igual, Walter Ayala a mí me pone para la audiencia del viernes, pero tú puedes seguir en todos los casos que quieras. Pero Pedro le dice, no, pues en este no, es decisión de él. Entonces, a Eduardo Pachas le dije eso, se fue, y nunca más lo he visto desde ese día que se fue del Adentro del Palacio de Gobierno hasta el día de la conferencia de prensa que estuvo acá. Vino por segunda vez a mi oficina. Pero yo no pretendo relevar a nadie, yo no pretendo girar el caso a nadie. Y si he aceptado a Pedro Castillo porque me ha designado para el 14 de junio de 2021 las nulidades que las ganamos, porque me ha designado el 9 de diciembre, no ganamos porque me subrogó. Y yo, pues, tiene su derecho de subrogarme. Pero se ha rectificado y me llama de nuevo en este junio. Le he aceptado. Yo no le tengo que pedir permiso a Walter Ayala. ¿Por qué? Yo le tengo que pedir permiso a mi señor. A la mamá de mis hijos. O a mi hermano. No le tengo que pedir permiso a ningún abogado. Yo decido por mí mismo. He aceptado ser defensor de Pedro Castillo solo en forma sucinta en este caso, nada más, y solo por breve término, y nada más. Habría imposibilidad absoluta que yo denunciara, como me preguntó el periodista, al 1, al 2, al 3, al 4. Me alojo, me haría más canoso que lo que me ven. No puedo realizar esa tarea. ¿Y saben por qué no lo puedo realizar? Porque no lo puedo ni leer. ¿Saben por qué no puedo leer? Una sola carpeta fiscal tiene 147.000 folios. Por favor, tiene 147.000 folios, un solo caso. Me voy a poner a leer. Tendría que leer mañana, tarde y noche, mes tras mes, y nunca terminar de leer. Y si no leo, ¿cómo estudio? Si no estudio, ¿cómo analizo? Si no analizo, ¿cómo evalúo la prueba? Si no evalúo la prueba, ¿cómo lo defiendo? Yo no defiendo de ese modo espontáneo escribiendo escritos como poesía. No, no, nunca hice eso. Por algo me han buscado, mire, Belón de Ter, A. García Pérez, el caso Fijó, el caso Castillo. Siempre me han buscado. ¿Qué? ¿Yo los he ido a buscar? Oiga, por favor, yo estoy detrás de Belón de Ter, yo estoy detrás de A. García Pérez, estoy detrás de Fijó, estoy detrás de Pedro Castillo. No, nunca. Nunca le ha avanzado a ningún ministro, que no los necesito. No, ellos los necesitan por mis ideas. Gracias.
por favor, ya. Bueno, estas fueron todas las palabras del doctor Olivera. Nos encontramos aquí en el despacho. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Agenda País. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Agenda País aquí en estas instalaciones de la avenida San Borja Norte 863, en ese departamento, exactamente en el séptimo piso, se ha desarrollado una conferencia de prensa en la cual el defensor de Pedro Castillo, el señor, el doctor Olivera, ha dado esta conferencia de prensa en la cual ha sustentado la demanda de amparo que ha presentado a favor del expresidente Pedro Castillo Terrón. Compartan esta transmisión para que más personas se enteren que esto ha ocurrido el día de hoy, que a este lugar han llegado varios medios de comunicación. Vamos a tratar de entrevistar al doctor Olivera. Bien, parece que el doctor Olivera ahorita está tratando de conversar con alguno de los señores de pareciera de prensa, pues no sé, que vamos a esperar nuestro turno para poder conversar con él. Sí. Bien, esa es la información que tenemos hasta este momento. Compartan esta transmisión para que más personas se enteren que esto está ocurriendo en esta parte del distrito de San Borja, en la Lima Metropolitana, pues, ¿no? Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, de Instagram, de Twitter y en nuestra cuenta de TikTok, ¿no? Es la información que tenemos hasta esta hora de la tarde, pues, ¿no? Entonces, es justamente la información. Les informó hasta este momento Oscar Moscol para Agenda País. Buenas tardes.